cualquiera. Cruz, hermana de los Chavani Guerrero de la Cruz.
Cristian Moreno Rodríguez Segundo. Felipe de la Cruz Andoval, maestro de los bolistas, representante del grupo de los familiares. Gracias, compañero. Es un honor tenerlos aquí en el estado de Colorado. Y obviamente, pues pueden ver el apoyo. Estamos con ustedes en solidaridad. Sabemos que es difícil y agradecemos todo el esfuerzo que están haciendo, no nada más por sus hijos, por sus compañeros, por sus estudiantes, sino por todo el pueblo mexicano, que son la voz que nos representa en estos momentos, incluso a nosotros que estamos fuera de él, y agradecerles de corazón. Estamos hoy aquí
ustedes ya saben, pues que fue la policía, y sabemos claro que es el Estado el que fue responsable de todo esto. Y pues nosotros andamos aquí con la exigencia de presentación con vida y sobre todo para informarle a la gente que es mentira lo que han dicho la televisión y sobre todo las autoridades de allá de México. Pues, más que nada también queremos agradecerles a ustedes por habernos invitado, a todos los organizadores de esto, porque gracias a ellos estamos aquí. Y pues queremos decirles que gracias y que pues no nos dejen solos, porque esto no va a terminar ahorita. Nosotros nos vamos a regresar, pero vamos a continuar con la lucha y queremos que ustedes sigan igual apoyándonos desde acá para que esto no quede en el olvido. Gracias. Mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, mi hijo, como pueden ver, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, ambos originarios de Tizca, la mayoría de los 43 normalistas. Una parte donde vienen de comunidades circunvecinas y pues igual como todos los padres, dejamos todo nuestro trabajo, todo el trabajo quedó abandonado y yo me dedicaba a vender agua de garrafón en las calles y mi esposa venía dos o tres días en la casa y para sobresalir para la educación de mis hijos. Pero con estos hechos del 26 de septiembre, pues el gobierno le quita las ilusiones a los jóvenes. Ellos tenían sueños. ¿Y cuál fue su único delito? De conocer los libros, de conocer la educación, enseñarle a la gente, a las comunidades que no saben leer ni escribir. Por eso el gobierno lo está desapareciendo, porque les dicta sus verdades al gobierno. Los normalistas no se dejan y nunca se han dejado, porque ellos pelean causas, y yo digo que son causas justas, porque pelean sus derechos, pelean sus matrículas, pelean muchas necesidades que tiene la escuela, y por eso los jóvenes tienen que salir a las calles a pedir la ayuda a la gente, a votear. Y por eso, pues mi hijo no lo puedo ver desde el 26 de septiembre. La única vez que lo vi fue el 24 de septiembre. Igual como los padres de familia, tuvimos que pasar en diferentes lados del país. A mí me tocó en Chiapas, a otros les tocó en diferentes lugares. Y para otros fue muy duro porque no pasaron el 24 de diciembre, el año nuevo. Fue a la vez nostálgico y a la vez coraje estarle diciendo sus cosas al pinche gobierno, que él tiene la culpa. Y le di al gobierno que él no los tiene que entregar, porque vivos se los llevaron. ¡Vivo y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ni con tanques, ni metrallas, los padres no se callan. Ni con tanques, ni metrallas, los padres no se callan. Hasta la victoria, compañeros. Buenas tardes a todos. En verdad que para nosotros, como padres de familia, nos fortalece el ver el entusiasmo, el interés que ustedes muestran a esta lucha de justicia y castigo a los culpables del crimen de lesa humanidad que se cometió en la ciudad de Iguala, Guerrero, México. De antemano queremos que sepan ustedes que no vamos a descansar.
hasta encontrarlos, hasta las últimas consecuencias. Enrique Peña Nieto pensó que con el tiempo nos iba a derrotar y que nos íbamos a quedar y que su crimen iba a quedar en el olvido como tantos que han cometido. Hoy, a casi 7 meses, le estamos cumpliendo lo que le dijimos a Los Pinos, que si él no tenía la capacidad de darnos respuesta, nosotros íbamos a buscarla, íbamos a recorrer el mundo, pero él se tenía que ir de la presidencia. Y queremos que sepan que se lo vamos a cumplir. Porque hoy no somos 43, somos millones de seres humanos exigiendo justicia y castigo a los culpables, y sabemos que fue el Estado mexicano. Hoy ya quedó descubierto la participación del ejército. Cuando Murillo Karam en sus entrevistas y en sus conferencias siempre trató de cubrirlos como el gato que entierra su mierda, así lo estaba haciendo el procurador en México, tratando de hacer creer al mundo que este crimen fue cometido por el crimen organizado. Se le olvida a él que México ya no es el pueblo aquel manipulado por la televisión. Hoy tenemos un México consciente, jóvenes que se preparan, jóvenes que estudian, y a eso le tienen miedo el gobierno de México. Porque hoy sabemos que un pueblo educado, un pueblo preparado, es un pueblo libre. Y más si ese pueblo está organizado. No hay ejército, por más poderoso que sea, que lo pueda detener. Hoy estamos parados en este país, causante de todas las desgracias del mundo, porque la política implementada en México viene desde aquí. Tenemos gobernantes gusanos que se arrastran y no saben defender a su pueblo. Hoy, con la reforma que le están haciendo a nuestra Constitución, no es más que nada el despojo de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los mexicanos, y la entrega de todos los recursos naturales al gran capital del mundo. Lázaro Cárdenas, en 1938, rescata el petróleo para los mexicanos, y hoy el idiota de Peña Nieto, con sus reformas, lo está entregando al mejor postor. Y esto es donde ya no estamos de acuerdo. En este año está aplicando las reformas, y para poderlo lograr, o creyó que lo iba a lograr, con miedo y terror, matando a los estudiantes, desapareciéndolos, a los luchadores sociales encarcelándolos, pero se le olvida que quisieron enterrarlos y eran semillas. Hoy ha aparecido esa voz de la insurgencia, y lo mejor de todo es que la insurgencia está basada en la energía y en la juventud de todos los estudiantes de México y del mundo. Hoy que llegamos aquí a Denver, y los primeros que vimos fueron caras jóvenes, hoy llegamos aquí y vemos que, aparte de los jóvenes, las mujeres. Y eso siempre ha hecho fuerte a cualquier movimiento social, y más cuando es de libertad y de justicia. Esta playera que yo traigo me la dieron en Filadelfia, y me gustó porque dice: las Adelitas
Ustedes han de saber quiénes eran las Adelitas. Las mujeres valientes de los revolucionarios. El valor de la mujer mexicana no puede ser fuerte en esta lucha. Hoy podemos decir con seguridad y sin temor a equivocarnos que la fuerza y el cimiento de una sociedad está basada en las mujeres. Las mujeres son el sustento y el pilar más fuerte de una familia, y la familia es la célula principal de la sociedad. Por eso, donde hay una familia, unos hijos bien educados, no hay delincuencia, no hay necesidad de robar y no hay necesidad de ser delincuente. Es cierto que en México la cultura todavía está basada en algunos puntos, en lo tradicional y creer que el hombre es la cabeza de la familia, pero hoy podemos decir que sí es cierto, es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello y el cuello maneja la cabeza como quiere. Entonces tienen tienen razón, y por eso nosotros estamos seguros que nos vamos a encontrar, porque hoy no estamos solos. Hoy sabemos que en México y en Estados Unidos hay un solo movimiento que se llama Ayotzinapa, porque nos faltan 43 y que hay 43 butacas vacías allá en Normal y que muy pronto van a ser ocupadas por todos nuestros normalistas que hasta el día de hoy el gobierno de México tiene secuestrado. Porque viva te los llevaron. ¡Viva! Porque viva te los llevaron. ¡Viva! Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos. Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi, Ayotzi, Ayotzi somos todos. Muy bien, pues ellos van a estar aquí ahorita, van a pasar a tomar asiento, vamos a escuchar una canción más de Bajito del Agua, y agradecemos nuevamente la visita de todos ustedes, recordándoles e invitándolos a que mañana, por favor, inviten a todas las personas, a todos los que quieran, a todos los que puedan, que vamos a estar en la Lincoln High School, vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde. Y van a estar ellos. Yo sé que todos tenemos muchas preguntas al respecto. Ahí va a ser el momento para poder expresarlas, para poderles preguntar a ellos qué es lo que está pasando, cómo es que este movimiento se está...